Bueno, ¿cómo estáis? ¿Cómo están esos cuerpos? Bueno, como habéis visto al principio del vídeo, estamos detrás de la lámpara, estamos buscando una lámpara. ¿Por qué? Porque una de las lámparas del salón se nos ha roto, no funciona bien. Es justamente la que enfoca, la que está encima de la mesa del salón, donde almorzamos, cenamos, en fin, donde comemos, y se ha estropeado. Entonces estamos buscando una lámpara así que más o menos pegue con mi decoración y con nuestro gusto y demás. Y hemos estado en Leroy Merlin y hemos visto unas cuantas que sobre todo nos han gustado dos. Lo que pasa es que yo tengo ganas de una lámpara de estas que vienen, que es una barrita y tres colgando, o tres o cuatro, que cuelgan así que caigan encima de la mesa. Eso es lo que a mí me apetece poner, ya que voy a cambiar de lámpara, me apetece eso. También me gustan las lámparas tipo así de fibras naturales, también me gusta ese rollo. Pero me gusta que ilumine, que no sea solamente una cosa así que luego tenga poca luz. Yo quiero una lámpara que sea bonita, que tenga diseño, que tenga, que sea así pegue con mi estilo, pero que también que ilumine la zona donde está puesta. Así que estuvimos en Leroy Merlin, me gustaron dos. Pero no son tres lámparas, no son tres bombillitas, tres lámparas así colgando. Es una lámpara que ahora si quiero os enseño por aquí. Ya la habéis visto al principio del vídeo, pero lo enseño por aquí para que sepáis a la que me refiero. Y luego también estuvimos en el Maison Dumont, pero ahí son carísimas. Uy, ¿qué hacen? Perdona, que ha llamado el teléfono, lo he cogido y no me habla. Qué coraje me da que te llamen y luego se queden callados. En fin, me han llamado al móvil y al fijo. Bueno, ¿por dónde iba? Pues luego estuve en Maison Dumont y me gustan mucho las lámparas que allí, pero tampoco es que me dice, si yo veo una lámpara de las que me gustan de verdad, yo me la compro. Hombre, si me cuesta 300 euros, no. Pero si cuesta 100 y algo, pues mira, sí. Pero había muchas y tipo que se llevan así de fibras naturales. Lo que pasa que a mí el miedo que me da es que luego esas lámparas no se vean nada. Y yo quiero la lámpara que ilumine. Entonces, vi una que me gustó, pero claro, sería comprarla, traerla, ponerla y ver qué tal funciona. Luego también estuvimos en Ikea y hay una que me gusta, que hace tiempo que me gusta, que lleva bastante tiempo allí ya en Ikea. Pero lo mismo, os dejo por aquí la foto para que sepáis de la lámpara que estoy hablando. Pero yo no sé si esa lámpara, cuando yo la abro, como tiene muchas cosas por medio, si va a desprender una luz que se vea bien o va a estar con sombra, entonces quiero que sea bonita, funcional, que no sea muy cara y que ilumine. Así que en eso estamos. Tampoco me voy a volver loca corriendo comprando lámparas. Quiero ir aquí también a más tiendas que hay así grandes de iluminación. A ver si veo alguna. Y por internet no me atrevo. Por Amazon y eso no me atrevo porque ya os digo, si es verla allí en situ y con la bombilla puesta. Y claro, como son grandes superficies, pues no ves realmente lo que ilumina, porque allí hay un montón de lámparas, cada una con su bombilla, entonces tú no sabes realmente cómo enfoca, cómo va a iluminar lo que es la mesa. Así que yo online lo tengo descartado, porque cuando he comprado cosas online, luego la he descambiado porque luego no me ha convencido, no era lo que yo esperaba. Así que tiene que ser que yo vaya, la vea y que tenga posibilidad luego de descambiarla si veo que no me queda bien. Y nada, bebé así porque hace bastante frío hoy. En fin. Esta mañana he estado limpiando toda la casa. Os dejaré así algunos clips porque tampoco quiero poner, aunque lo he grabado todo el proceso, pero mira, cuando me veo con esas pintas, digo, ay Dios mío, qué pinta. Así que no sé si me subiré ahí espatarral y ya. He limpiado todo el piso, ahora estoy reventada. He limpiado todo el piso, todo el piso. Nos cortó de baño, en fin, todo. Y nada, me he arreglado un poquito porque tengo que ir a comprar algo de comida. Ay, tengo que comprar algo de comida. Y también el Carrefour, quiero ver si había una lamparita porque ahí son más económicas. Ahí fue donde yo me compré la que tengo en el pasillo, que os gustó mucho, que es así como de... no es fibra natural, es como de cuerda. Y la verdad es que ilumina bastante bien y no me costó ni 30 euros, o llegó, o 30 euros, una cosa así. Y hace ya unos no sé si 15 días o así, vi una allí y me pareció bonita, pero lo mismo.
No sé al final si me la voy a comprar o no, porque no es lo mismo una lámpara pequeñita en un pasillo pequeño que en mi salón que es grande, que necesita, tiene dos puntos de luz, en fin. Y luego es otra cosa, que luego la otra lámpara se me va a quedar despareja y eso no me gusta. Pero vaya. Ay, problema de primer mundo. Pues ya está, chica. Pues maquillaje de hoy. Que he utilizado la base de maquillaje esta que tengo aquí, que quiero ya gastarla, de Clinique. Y luego los mismos productos de siempre, el colorete, el iluminador y demás. Y de barra de labios he utilizado esta, la 70 de los Maybelline. La 70, sí, ¿no? Sí, la 70. Y luego la paletita esta, por si me lo preguntáis, muchas veces luego no me acuerdo. Esta es la Kat Von D, que es una básica de tono así ponible, marroncito y demás. Que esta es una de mis paletas súper preferida a la hora de hacerme este tipo de maquillaje, porque tiene colores fríos, mate, cálido, me gusta muchísimo. Se nota las que utilizo más y las que utilizo menos. Esta es una paletita que me gusta muchísimo. Ya creo que ya no la venden, pero bueno, yo estoy rescatando cositas. Cuando quiero este tipo de maquillaje así naturales, marroncito y demás, es la que uso. Y ya está, chica. Pues nada, voy a coger la chaqueta y a ver lo que compro. Bueno, tengo aquí la lista. Tengo aquí la lista de las cosillas que me faltan, que la he hecho. Me hace falta leche, azúcar, jamón cocido, yogures, descafeinado. Algo para el desayuno, carne, gula, alubia, huevo y arroz. En fin. Pues ya está, chicas. Oh, estoy reventada de haber limpiado todo el piso. Qué pecha. Pues nada, pues no tengo nada más que contaros. Pues eso, ¿qué me voy a comprar? Llevo este jersey, así calentito, gordito. Esta camisa. Y unos vaqueritos básicos. Y nada, nos vemos. Comencé limpiando primero el baño de matrimonio, así en profundidad, dándole bien al desagüe, a los tapones, a la encimera. Todo súper limpito. Tocaba ya hacer la limpieza de los baños y del piso en general. Y luego utilicé vinagre de limpieza y bicarbonato para desatascar las tuberías y limpiarlas un poquito, porque aunque yo procuro siempre que no haya pelitos y quitar los pelitos y demás, siempre a veces se queda un poquito atorado. Y mira la espumita que hace. Yo ese truco que yo utilizo, no sé yo vosotras cómo limpiáis y desinfectáis las tuberías. A mí me funciona, desatasca un poquito y queda limpita. Luego, pues, he hecho un poquito de agua calentita y la verdad que el agua empieza a tragar mucho mejor. Y después de barrer el suelo y demás, pues empecé a fregarlo con este jabón para madera que queda el suelo estupendamente. Y así de limpito e higienizado se quedó este baño de matrimonio. Luego comencé con el otro baño y lo mismo, hice lo mismo, limpié el váter, desinfectándole, echándole sus productos, el lavamanos, la ducha, los cristales de la ducha, todo, todo a conciencia. Aquí me veis limpiando el espejo y el lavamanos y la mampara. Y después de barrerlo, pues lo mismo, paso la fregona y friego bien el suelo. Y así de limpito también se quedó. No sé si os gustan los vídeos de limpieza, ya me contaré si os gusta o no os gusta. Luego tocó hacer la comida, hice un descanso y hice una cremita de calabacín que la tenéis en mi receta.
Y nada, quedó muy rica con nata, con su quesito y demás. Y luego recogí la cocina, fregué los platos que había ensuciado y limpié lo que es la vitrocerámica con este producto que me gusta muchísimo y la encimera. Y quedó todo súper limpito, recogido, higienizado, perfecto para volver a utilizarlo. Ya sabéis que en las cocinas las cosas duran poco tiempo limpias. También aproveché y le di a la campana. Después de cocinar se queda un poquito manchada. Y ya también aproveché y limpié pues donde organizo los cuchillos, el portarrollo, la encimera, y así de bien se quedó. Y después de barrer, pues lo mismo, pues le pasé la fregona y también se quedó súper limpita y recogida la cocina, como estáis viendo. Le tocó el turno a mi habitación y aquí me tenéis pasándole la mopa. Y después pues ya comencé a retirar todas las cositas de la repisa, de los muebles, y empezar con limpiando el polvo, limpiando los cristales, limpiando la repisa, todo bien limpito. La verdad que no estaba muy sucio porque no sé si ha pasado 4 días o 3 días desde la última vez que limpié el polvo. Pero bueno, el suelo siempre hace falta porque siempre acumula mucho polvo. Y luego también le di a las puertas de los armarios y demás. Y se quedó todo súper limpito. Aquí me tenéis limpiándolo todo. También le di un poquito a las ventanas, los cristales, como estáis viendo. Y luego lo mismo, le di también un poquito a rodapié y fregué un poquito el suelo. Que aunque yo le paso la mopa un día sí y un día no, luego me gusta también fregarlo. Y luego después de comer, pues lo que hice fue también darle un poquito el polvo a los muebles, a las repisas, que no estaba muy sucio porque como recientemente he quitado lo que es el árbol de Navidad y limpié, pues la verdad que no tenía mucho polvo, pero bueno, ya que estaba, pues lo repasé un poquito. Y después lo mismo, pues retirar muebles y fregar un poquito. El sofá no le pasé nada porque estaba limpito, así que nada más que le limpié un poquito con una bayeta y ya está. Y las puertas lo mismo, con un poquito de Cristasol, tampoco estaba muy sucia y yo lo suelo repasar siempre que limpio, lo repaso todo. Luego le tocó el turno a la habitación de Bruno. Esta ya la hice más por encima. No limpié el polvo de los muebles porque ya estaba súper cansada. Y en el armario vestido lo mismo. Limpié un poquito las puertas, los cristales y demás. Y fregué también. Fregué, barrí y fregué. Luego le tocó el turno a los pasillos. Y nada, ahí un poquito limpiando el polvo, como estáis viendo. Y fregamos un poquito este pasillo y el pasillo de la entrada. Y ya por último tocó mi habitación, mi tocador. Y tampoco estaba muy sucio porque yo el tocador lo suelo limpiar cada vez que me maquillo, le paso un poquito, pero bueno, la repisa, retiré un poquito los objetos que hay en la repisa. En fin, ya sabéis, un poquito, mantenerlo un poquito para que no se acumule mucho polvo. Y esta igual estaba limpita porque no suele acumular mucho polvo porque la limpio con frecuencia. Y nada, un repaso ligerito, que ya era muy tarde. Esto ya lo estaba haciendo por la noche. Y ya está, fregar y toda la casa súper limpita. Bueno, chicas, ya estoy en casita. He comprado 4 cositas así básicas, ¿vale? Que hacía falta. Hoy estamos, ¿qué estamos? ¿Que es martes o miércoles? Bueno, no sé si es martes o miércoles. No tengo idea.
Y ya sabes que sobre a mediados de semana ya empiezan a faltar cosillas, y es lo que he ido a hacer, a comprar cosillas, cuatro cosas que no hacían falta. También, en principio no iba a enseñar la compra porque es muy chiquitilla, pero luego he comprado una cosita para uno, que es una chaqueta así, esta así, que ahora la voy a enseñar, y yo me compré ropita interior. Y os voy a enseñar esto y toda esta conversación es porque ahora hay un montón de ofertas en toallas, en ropa de cama, tanto sábana como fundas nórdicas, en cacerola, en plato. Hay muchas cositas ahora muy interesantes para comprar y tenerlo ahí como fondo de armario o de para cocina y esas cosas. Vienen muy bien, muy bien. Yo ya porque no llevaba más dinero y no me ha cansado, si no hubiese comprado toallas y unas sábanas nuevas que he visto allí, un relleno nórdico que me ha gustado, pero bueno. Como todavía está hasta final de mes, lo que es las promociones y demás, da tiempo. Bueno, leche tenemos en la poquita, pero faltaba, ya estaba poco, entonces hemos comprado solamente dos cartones de leche. Aquí tengo más, pero bueno, para que no faltase. Y otros dos cartones para nosotros. Lo que escucháis ahí es que estoy cocinando, estoy haciendo alitas de pollo, y por eso escucháis el sonido de estar friendo algo. Bueno, luego he comprado también esta alubia que a mí me gusta mucho. No sé si la he enseñado alguna vez por aquí, pero es una cosa que me gusta mucho, sobre todo cuando no sé qué comer, como por ejemplo hoy, no sé, o no, hoy comeré, no, hoy como voy a hacer también una alita de pollo con patatas fritas, pues yo comeré patatitas fritas con huevo, y esto lo reservo para otro día. Más cositas. Bueno, los mousses de chocolate con leche, que le gusta mucho aquí a mi gente. Y yo me he comprado yogurcitos de plátano, más light, porque ya, aunque tengo fruta y eso, quiero ir comprando lácteos, pero que no sean tan calóricos como otros que tengo yo ahí, que están más ricos, obviamente. Bueno, me hacía falta arrocito, pero como no había arroz brillante allí, no había, pues me he comprado este, que no sé qué tal estará, arroz largo, categoría 1. Esto nos gusta mucho el arroz brillante, pero bueno, como no hay, no sé por qué no habrá repuesto, pues no, pues me he traído ese. Luego descafeinado para Manolo, que este está muy bueno, de la marca Carrefour, Claxi, y nos gusta, le gusta mucho. Luego, más cositas. Huevos medianos. De estos criados en el suelo, dice. Otra cosita por aquí. Luego, tortas de estas para el desayuno, que le gusta mucho a mi niño. Luego he comprado salvarlí. Esto no sé si lo he probado alguna vez o no. Yo sé que lo de Mercadona me gustan mucho. Esto traen 24, vale un euro y pico o así, pero no tenía ganas de volver ahora a coger, porque he estado un montón de rato en el Carrefour viendo esos sábanas, viendo mantelería, viendo platos, viendo esto. Está casi una hora dándome vueltas sin llenar el carro. Y luego ya digo, ¡ay, corre, corre! Que tengo que hacer la comida y luego recoger al niño. Así que como no tenía ganas de volver, de ir luego, ni ganas ni tiempo, de ir al Mercadona porque me gusta, pues he comprado esto. Ya el producto acabado, diré si me gusta o no me gusta. Luego más carne, pollo, pechuguita de pollo fileteada, que ha salido 3,30 euros. Voy a dar la vuelta a eso. Un momentito. Estoy haciendo la alita de pollo. Bueno, ya estoy aquí. Así no se me quemaba las alitas de pollo. Luego hemos comprado pechuguita de fiambre de pechuga de pavo, que este es más barato que yo encuentro en todos los supermercados que voy. Trae 250 gramos y es uno de los más económicos. Y bueno, está bueno, no que esté para morirse, pero me gusta más el Mercadona, pero no sé si es porque me he acostumbrado mucho o no. Pero bueno, este es más económico y luego al final ya no lo comemos, que los sándwiches, da igual.
Porque los sándwiches, le pone jamón, le pone la mantequilla, le pone aceite y al final, en fin. Y también hemos comprado azúcar blanco, ¿vale? De la marca Azucarera. Y luego, pues ya que estaba allí, he visto una chaquetita. Esta también la ropa, esta también baratita. He visto esta chaquetita. Esto no sé si está descontado o no, porque aquí como no pone nada, pero bueno. Esta así finita. Ya está listo, un básico. Qué finita. Se lo he comprado a Bruno en la parte de hombre, la talla S. O sea, la más... Este no me va a caber. A ver. No, no me cabe. Pero bueno, para que veáis más o menos. Este. Y me ha costado 19,99, una cosa así. No ha llegado a 20 euros. Vale, es básica de la marca Tex de Carrefour. Es así, esta que es muy liviana, que la puedes, como que finita, porque se me agobia mucho. Él tiene un plumón así gordito de Zara, rojo muy bonito, pero mira, no se lo quiere poner porque dice que es mala, no hace tanta calor, en fin. Y está cogiendo chaqueta del padre, pero chaqueta sin manga, y le están tremendas de este tipo, está cogiendo es del padre. Es que el padre tiene una L y tiene una S de hombre. Y mira, para el niño hecho un fantoche. Y mira que tiene chaquetas, pues nada. Así que le he comprado esta, a ver si le gusta. Porque dice, mamá, la quiero sin manga. Pero mira, sin manga yo lo veo, porque ahí se va chanda. El chanda gris. Esto es otro color. Mira, lo veo que lo va arregladito. Y esta, como es súper finita, a ver si la quiere. Esta de un rato grande, viendo chaquetas, viendo tal. Esta me ha parecido bonita, bonita. Para él, para todos los días, o incluso para salir si quiere. Para que vaya cómodo y arregladito. Uy, cómo está esto quedando. Lo voy a poner más flojito. Así que, a ver, ya os contaré si la quiere, si no la quiere. Yo la veo estupenda. Por 20 euros que no ha llegado, la veo estupenda. ¿Le veis que? Ya sabéis, esta. Y yo cuando estoy en un Carrefour y compro ropa, pues cojo la frutería, las bolsas. Y así no se mancha con los carritos ni nada. Y luego, si os acordáis, os dije que en el Corte Inglés me voy a comprar ese sujetador de plaite tan bonito, pero que a los dos días empezó a salírsele el alambre. No sé si os acordáis que os lo dije. Y digo, mira, pues yo en Carrefour seguro que hay ofertita y me compro alguno. Bueno, yo voy a enseñar un sujetador con mezcla con la comida. Me he comprado este. A mí me gusta así... Que sean cómodos, que estén bien, sin relleno, pero así un poquillo más sexy. ¿Veis? Que tenga así alguna gracia. No me lo he probado, ¿vale? Porque iba con prisa, no me lo he probado. Este costaba 17 euros y se ha quedado en 12,99. Le han bajado 3 euros. Y lo veo muy bonito. Luego me lo probaré y si me queda bien por los lados y chimpum. No igual, 13 euros, hombre, no igual. El otro era muy cómodo, las cosas como son. El otro era comodísimo, pero perdona, se le salió el alambre a los dos días. Así que mirad qué mono. Ahí también ropita interior rebajadita, por si tenéis que renovar. Y bueno, tiene la braguita compañera que yo en principio no me la iba a traer. Digo, no, porque yo... ¿Por qué no? Mira que ya trae. Pero luego la he visto y digo, mira, es que vale baratita. Ya tengo el conjunto. Y bueno, me traía así tipo culot. La braguita. Tipo culot. Mira qué mona, ¿eh? Y esta costaba 7 euros. Se ha quedado en 4,99. ¿Vale? Compañera al suje. Y creo que es un conjunto muy bonito. Y ya está, pues ya es que me da mucha fe cuando compro estas cosas en Carrefour o en cualquier sitio y tiene la braguita compañera. Estas braguitas luego son muy incómodas porque esto, ya ves, mira, al menos tiene, si sí, tiene aquí un poquito de esto así, pero luego, no sé, a ver qué tal, si es cómoda o no es cómoda. Que luego normalmente yo utilizo braguitas de estas más cómodas, sin costura y demás, pero bueno, como tampoco lo era mucho y queda muy mono, tiene el conjuntito entero, pues me lo he traído. Y ya está, chicas, ya son las compritas. Y ya os contaré si al final le gusta, si no le gustó la chaqueta. Hay mucha ofertilla, ¿vale? Así que va a estar muy interesante. Yo he visto un mantel muy bonito para la mesa. Mantel así de... para ponerlo cuando come. Muy bonito, a 11 euros. Luego hay muchas vajillas. Blanca básica.
que también están rebajadas, al menos en el Carrefour que yo he estado. Luego hay otro más grande aquí en Málaga y seguro que tiene que haber más variedad de cosas. Y ahí en ropa interior también hay descuentos, en zapatos, o sea que está muy bien, muy bien, en ropa de cama. Así que genial. Y ya está, chicas. Voy a seguir cocinando y luego dentro de un ratito vengo otra vez y hablamos un ratito.